llamo Pablo Gómez. Estudié la carrera de económicas en la gloriosa Universidad de Mondragón. El miércoles pasado tuve mi primera entrevista de trabajo para trabajar como contable en Coge Logistics. La entrevista fue de puta madre, pero hubo cosas que fallaron. Buenos días, caballero. Soy don Pablo Gómez. Sí, sí, le estaba esperando. Siéntese. Vale. Sí, bueno, fue una pequeña cagada. Pero no importa, porque le he encantado. ¡Seguro! Perdone, caballero, lo siento muchísimo. No se preocupe. Bueno, entonces, ¿cómo se ha enterado de esta entrevista? Lo encontré en un anuncio del Mundo. Y Pablo, ¿cuántos idiomas habla? Soy bilingüe, domino el inglés y tengo un nivel avanzado en ruso. Entonces, ¿le importaría si tuviésemos una pequeña conversación en inglés? Sí, sin ningún problema. So, do you have any previous experience? Of course. Have good experience. In this job, when I was little, I counted the money for my grandpa's in his bakery. For me, that's quite a lot. Also... Okay, that's enough. Sí, sí, obviamente, soy bilingüe. ¿Y qué espera de su trabajo aquí? ¿Qué cree que puede aportar a Coge Logistics? Claramente, mi creatividad, empatía, dedicación al trabajo, madurez y responsabilidad. Es una llamada importante. ¡Abuela! ¿Cómo estás, mi niña? Sí, sí. Aunque yo les hubiera puesto un poco menos de jamón. Preparé un cocido el otro día que estaba que te lo chupas todo. Ajá. Pues mira, primero cueces los garbanzos. ¡Los cueces! Que sí, que los cuezas. Y luego, poco a poco, añade un poquirritín de verdurillas. Sí, más o menos entre 1 kilo y 10. Ajá. Y la carne, que sobre. Echa 2 patas de cerdo. O con la piel o sin la piel. Que sí, que sí. Muy bien, abuela. Bueno, te dejo que estoy... Sí, estoy liado. Venga, hasta luego. Sí. Bueno, esto estaba más que terminado. Muy bien. Sí, bueno. ¿De cuánto sueldo estaríamos hablando? Pues si es que todo va bien, 8.000 euros al mes con todos viajes y todas las dietas extras pagadas. ¡Ay! ¡Qué decepción, joder! ¡Qué decepción! ¡Hostia! A tal persona que ha estudiado en La Gloriosa... Universidad de Mondragón. Tal carrera, ¿vale? Un currículum vitae excepcional. Por favor, no se le puede ofrecer tal sueldo, que estamos en crisis. Estamos en crisis. Joder. ¿Será negociable? Obviamente no es negociable. Hasta luego, me marcho. Vamos. Este tío está zumbado. A pesar del pésimo sueldo por el cual no voy a aceptar el trabajo, la entrevista me salió... ¡de boutique!